Aumentan los casos de COVID positivo en la ciudad de Río Tercero, con el informe que todos los días el municipio, al cerrar cada jornada, va emitiendo, y en aumento, por supuesto, con el resguardo de resultados de hisopados que todavía quedan pendientes. Una sede del COE en la ciudad de Río Tercero, la Escuela Modesto Acuña, está disponible y allí se está montando todo el operativo necesario según las recomendaciones que ha dado quien está a cargo, por supuesto, de los hospitales provinciales, con las aseveraciones acerca de la necesidad de esta sede en nuestra ciudad. Fábrica de harina apto para celíacos, ya está todo en punta en el Parque Industrial, un nuevo emprendimiento que viene a traer una buena noticia para todo el mercado que aguarda con ansias el lanzamiento de este emprendimiento. Los riesgos por la ingesta de dióxido de cloro. Esta mañana se iba a hacer presente una denuncia penal contra una periodista que habría estado ingiriendo vía pública, ¿no?, este componente, esta sustancia. Vamos a ver los riesgos que trae el consumo. La 98 Rock estrenó el tema con Ciro, una participación más que exclusiva. Y por supuesto seguimos arengando a que estas cosas puedan suceder aún en estos tiempos, o a propósito de estos tiempos de COVID, en que la cultura emerge con estas creaciones. Martes 18 y comenzamos de esta manera con una nueva emisión de Local Noticias en nuestra ciudad. ¿Cómo estás, Solen? Muy bien, Flavia. Después de este feriado en alusión al aniversario de la muerte de San Martín, hoy nos encontramos nuevamente aquí, brindando toda la información y recapitulando en cierta manera todo lo que fue pasando el fin de semana, pero también estando atentos a lo que pasa a nivel industrial, cultural, en Río Tercero. No dejamos de mirar todas las realidades desde Local Noticias, a pesar de que el tema, bueno, que más nos tiene en vilo son estos casos que han empezado a aparecer desde hace ya más de una semana en la ciudad de Río Tercero. Y bueno, los casos van aumentando, lo que ha suministrado como dato en la jornada del día de ayer, lunes, feriado en nuestra ciudad, también con estos 9 casos que se han incorporado ya a la suma de lo que veníamos teniendo en la ciudad de Río Tercero como positivos. Así que todavía se están esperando el resultado por parte del municipio de 33 hisopados que están pendientes. Por lo tanto, en la ciudad de Río Tercero actualmente hay 27 casos positivos activos. Recordemos que hay 3 que ya han sido dados de alta, por eso se dice un caso positivo acumulado de 30 personas. En realidad, los que están activos son 27 y se aguarda el resultado de los hisopados pendientes para la jornada del día de hoy, por lo menos en nuestra ciudad, con informaciones, con novedades, uh-huh, que después el secretario de Seguridad nos va a estar ampliando en la nota que realizábamos con respecto a los controles rigurosos que se llevan a cabo en los ingresos de nuestra ciudad para impedir que entre o que salga gente sin los permisos adecuados. Así es, para destacar en relación a la salud de las personas que contrajeron COVID en este tiempo en Río Tercero, todos se encuentran en buen estado de salud, así lo han dicho fuentes oficiales en nivel de la salud de Río Tercero, aún personas de mayor edad también están todos recuperándose en sus hogares, en realidad haciéndoles el aislamiento, pero que todos se encuentran con buen estado de salud, así que el llamado a la población es que nos sigamos cuidando, que sigamos usando los elementos mínimos y básicos que ya estamos acostumbrados, como es el barbijo, el alcohol en gel, los cuidados que hay que tener cuando seguimos circulando y haciendo lo que tenemos que hacer cada día, a pesar de todas las restricciones. Veíamos allí en imágenes los bares cerrados, las confiterías, los restaurantes, todo lo que ha vuelto atrás desde el miércoles pasado. Y la situación lamentable de los gimnasios, porque desde hoy en Córdoba los gimnasios pueden abrir y en Río Tercero se da esta situación y por eso todavía no pueden volver a abrir sus puertas. Para resaltar en la zona, en Despeñaderos, con los casos que han ido aumentando, con uno de esos casos vinculados a un positivo de la ciudad de Río Tercero y el propio intendente de Despeñaderos que ha dado positivo en COVID. Así que, bueno, lo más destacado de la zona y del fin de semana también ha sido esta información que se confirma en la jornada del día de hoy. Los 10 nuevos casos en el departamento Tercero Arriba, con respecto al total de infectados que ya suma 403 personas.
Vamos ahora a hablar de la provincia de Córdoba con 169 nuevos casos, lo que se dio a conocer anoche en el parte oficial que brinda el Ministerio de Salud. Allí tenemos el total de infectados en todos estos meses, 4.752, y alto es el número de recuperados. Y en la ciudad de Río Tercero rige hasta el día de hoy, hasta este martes, un estricto cordón sanitario que tiene diferencias con respecto a lo que veníamos viviendo como restricciones en la ciudad de Río Tercero y que son causa de estos positivos que van dando diariamente como resultado y se van aumentando los casos en nuestra ciudad. Tal es así que se está organizando una sede del COE en la escuela Modesto Acuña, que ha cerrado las puertas y que está directamente disponible, y en la mañana del día de hoy nos acercamos hasta el lugar y dialogamos con Miguel Canuto, secretario de Seguridad de nuestra ciudad, quien nos ampliaba todo lo sucedido durante el fin de semana en nuestra ciudad. Es muy importante para nosotros porque, bueno, más allá de formar todos los equipos, ya tenemos un espacio creo que bastante amplio, más la colaboración de toda esta gente que ustedes verán, del ejército, de una gente especializada en bioseguridad, donde, bueno, está trabajando con nuestros equipos y ahí están, cada uno armando su trazabilidad. La idea es justamente tener una mesa en común para ir cruzando en forma inmediata todo lo que es la información y que, por supuesto, el COE esté integrado para, bueno, a ver qué decisiones y qué determinaciones se toman. Bien, Miguel, ¿qué lectura se puede hacer acerca de la confirmación de estos casos con el número que ya suma Río Tercero y con estos casos que se vinculan o no entre unos y otros? Bueno, la verdad, a ver, la situación, por supuesto, no podemos hablar de controlada todavía. Sí, nosotros tenemos una esperanza que muchos de los casos tienen que ver con todos, ¿no? Tanto lo de la panadería, tanto lo de la roticería, se descuelga un caso que viene, que es de un contacto de Despeñaderos. Pero bueno, acá lo importante es que nosotros pudimos en forma inmediata tener una trazabilidad, buscar los contactos justamente estrechos de cada uno de estos. A su vez, las segundas y las terceras líneas donde toda esa gente quedó aislada, estamos hablando de 800 personas aisladas, y eso, bueno, de alguna manera nos da también un margen de tranquilidad hasta ver y hacer un análisis si amerita esto, hacer ya hisopados, algún tipo de test rápido, pero bueno, lo importante es que se está trabajando y ya tenemos todo esto armado y la trazabilidad en forma. Miguel, se ha dispuesto para la ciudad de Río Tercero cordón sanitario, abarca incluso el día de hoy. ¿Qué implica esto? ¿Cuál es la diferencia a las restricciones que existían? Bueno, un poco la idea es justamente que no ingrese gente más que con los permisos correspondientes, ni ingrese ni siquiera egrese tampoco. La idea justamente habla de un cordón para nosotros poder hacer un testeo rápido. Para eso hemos recibido refuerzos de lo que son hisopados, test rápido, y justamente el equipo de salud de nuestra municipalidad va en el transcurso del día a hacerlo hoy. Entonces, ya a partir de hoy, lo vamos a hacer mañana, y bueno, lo importante es justamente que este equipo pueda salir a la calle, más allá del hospital provincial, y justamente es la idea para que no ingrese gente ni egrese, para tener y poder tener justamente la gente contenida para poder practicar estos test en forma inmediata. Bien, ¿el tiempo que va a estar funcionando esta sede del COE aquí en la Modesto Acuña, en esta escuela? Esto creo que va a ser prolongado, porque un poco la idea es de que si nosotros, más allá de que sea un COE municipal, sea regional, porque seguramente, y así lo pidió el Carlos Negro, que es el director de los hospitales de todo lo que hace al interior de la provincia, para que, bueno, en caso de que alguna localidad cercana lo requiera, podamos nosotros centralizarlo desde aquí. Miguel, ¿había disposiciones previo a esta situación del fin de semana para que gimnasios pudieran volver a trabajar? Esto ya queda descartado en las nuevas disposiciones. Sí, al menos hasta lo que pidió el intendente, lo que era el día miércoles, veremos ahí. Creo que hoy también va a ser un día muy clave a partir de los resultados de los hisopados, porque bueno, se considera que no es una tarea esencial. Pero bueno, si todo sale bien y si los resultados empiezan a dar de alguna manera
negativos y que esto dé algún margen para ir descomprimiendo un poco esta situación, tal vez, bueno, se pueda volver, como está el pedido de los natatorios y todo eso, pero bueno, ojalá lo podamos tener porque entendemos la necesidad que tiene en esta actividad. Bien, Miguel, en los controles que se han realizado fin de semana, bueno, la municipalidad ha anunciado la investigación que se va a iniciar a una empleada municipal por una actitud que está completamente fuera de lo permitido. Sí, la verdad que bueno, nos ha caído verdaderamente mal, preocupados por, bueno, esta actitud donde sabemos que no lo podemos hacer y bueno, cuando liga y rosa cerca al lugar municipal, en forma inmediata el intendente pidió la intervención, que se investigue la causa, se han labrado actas por supuesto, y bueno, determinarán ahora si esto es una multa económica o qué le compete a esta persona. ¿Cuál es la veracidad acerca de que en esta fiesta familiar habría un caso positivo confirmado? No, donde estuvo en esta fiesta familiar es quien concurrió. O sea, no fue precisamente de la persona que dio positivo, pero sí en esta fiesta la persona que dio positivo a esta joven sí estuvo en este lugar. Miguel, nuevas informaciones se van a seguir dando y la vía va a seguir siendo esta comunicación que tiene el municipio en su parte oficial. Por supuesto, hay que estar muy atentos, acá se está formando justamente lo que es todo el área de comunicación, de prensa, están todos los equipos funcionando acá en este momento, así que bueno, daremos a conocer, como siempre se hace, cada vez que el día cierra, con estos informes que se hacen diariamente, y bueno, si se considera que hay que hacer algo o adelantar algo, por supuesto se va a hacer. Ayer, 17 de agosto, se fue difundiendo como este día 17A para hacer una serie de manifestaciones. En todo el país hubo manifestaciones en contra del gobierno nacional, en contra de algunas reformas, algunas medidas, algunas leyes. En Río Tercero hubo eco sobre este encuentro también y sobre esta convocatoria, pero también ayer médicos autoconvocados de todo el país y también obviamente de Córdoba, de Río Tercero, eligieron no marchar físicamente, pero sí hacer alusión en redes sociales y de manera virtual. Por eso estamos ya con el doctor Rodrigo Méndez Roy para que nos relate un poco cuáles son esos reclamos que están llevando a la luz en estos momentos. ¿Cómo estás, Rodrigo? Soledad te saluda. Hola, Sole, ¿cómo estás? Bien. Hola a toda la audiencia. Bien, Rodrigo, contarnos un poco, bueno, sabemos que hay muchas cuestiones que hoy por hoy todo el tema de salud y todo el sistema sanitario está sufriendo, podemos hablar de amenazas, discriminación, de este miedo que a veces tiene la sociedad a los contagios, podemos hablar también de algunas reformas, de algunas intervenciones del Estado en su trabajo. Relátanos vos precisamente cuáles son esos reclamos. Bueno, con todo este movimiento de la pandemia creíamos que al fin íbamos a lograr que se valore cierto trabajo en salud y nos encontramos con que era totalmente distinto. Uh-huh. Desde el gobierno decimos, porque nadie se hace cargo de qué área, pero existe un anteproyecto para crear un colegio médico, sí. Un colegio que nos nuclearía a todos sin nuestro consentimiento, uh-huh. No ser juez y parte. Pasaríamos a trabajar en unas condiciones inferiores a las que estamos. Claro. Y nosotros que veníamos reclamando insumos, reconocimiento, un montón de honorarios y de otras uh-huh. cosas, nos encontramos con esto en el medio. Esto que ha generado distintas, vos decías, amenazas, uh-huh. aprietes o llamados a colegas que para que depongan actitudes y demás, bueno, como dice el video de autoconvocados, ha logrado uh-huh. unirnos más uh-huh. que separarnos y todos los médicos salimos nuevamente a la calle, ayer con una modalidad totalmente distinta, pero salimos a reclamar lo que creemos que es justo, la no apertura, la no formación del colegio, sí. Nuestros honores y bueno, los derechos médicos que nunca los reclamamos y creemos que es hora. Bien, Rodrigo, en esto que vos decís, esta formación del Colegio Médico, ¿se los ha convocado en algún modo a debatir, a interiorizarse o al menos dar sus opiniones de algún modo, ya sea virtual o físicamente en algún punto del país? No, esto es en Córdoba y lo que uh-huh. nosotros nos enteramos porque empezó a circular el anteproyecto en las redes, en los distintos grupos, existe
una unión de parte de los médicos, ya sea por lo que es el colegio médico, el consejo médico en Córdoba, autoconvocados, el foro de asociaciones, de todas las asociaciones de todas las especialidades. Todos estamos de acuerdo en que no se debe formar esto, que no tenemos nuestra forma de trabajo, tenemos cómo canalizar todo eso de otra manera, y tenemos un consejo médico y unidades que nos nuclean. Esto es pasar por encima todo lo que está y formar algo nuevo para meternos a todos ahí. En ningún momento se nos llamó a trabajar, al contrario, desde autoconvocados, desde las distintas asociaciones, reclamamos información y es lo poco que hemos obtenido. Pero no, nosotros no estamos en la mesa de debate. Esto lo que intenta hacerse es imponerse y armarse, y una vez que esté listo, quedaríamos todos adentro. Por eso salimos a reclamarlo. Bien, Rodrigo, ¿han pensado algún otro modo de hacerse oír, de poder llegar a este reclamo, algún tipo de carta, de circular, o si hay otras manifestaciones pendientes para lo que son los próximos días? Cartas ya hemos mandado. Hay una. De hecho, Autoconvocados de Río Tercero puso su carta y Sí. manifestó su postura. Autoconvocados de Córdoba, cada una de las asociaciones, el foro de asociaciones en conjunto, el consejo médico, el círculo médico, todos hemos puesto en una carta en nuestras intenciones, hemos expresado nuestra opinión y la hemos difundido. Bien. De ahí en más, estamos esperando una respuesta. Otras medidas, bueno, sí, quizás sí. Básicamente nosotros aquí en Río Tercero nos manejamos con médicos autoconvocados de Córdoba, más allá que tenemos nuestra Bien. autonomía y nos estamos plegando a esas acciones. Y bueno, se están discutiendo algunas otras acciones, estaremos atentos en función de lo que médicos autoconvocados de Córdoba decida, vamos a hacer acá también. Bien, bueno, nosotros te agradecemos y desde ya también siempre disponibles a difundir todos estos accionares, estos reclamos y que llegue a más gente lo que se está pidiendo y lo que se necesita en este tiempo. Te agradezco la comunicación. Gracias a ustedes, Sole, y un saludo por toda la audiencia. Bien, gracias Rodrigo, un abrazo. Seguimos nosotros con la información y ahora nos vamos a difundir y a contarles sobre un emprendimiento que lleva ya bastante tiempo armándose. Estamos hablando de Molinos Vida. Ellos están ubicados en el Parque Industrial y están buscando concretar, y ya falta muy poco, de poder hacer molinos en donde se elabore, en Río Tercero, para toda la provincia, el país, y sueñan con llegar al exterior harinas aptas para celíacos. Así que estuvimos allí con su propietario. Bueno, esta idea surgió hace bastante tiempo. O sea, no solo, o sea, esto es una inversión que tiene dos aristas. Una es económica, por supuesto, porque nadie invierte si no va a ganar dinero. Y otra tiene una parte social también. O sea, si ustedes alguna vez siguieron el tema de la harina de celíacos, es un producto que es carísimo. Y la gente que es celíaca no puede comer otra cosa. Entonces, uno que conoce, yo hace 25 años que me dedico a hacer molinos harineros, o sea que el tema lo conozco bastante bien. Y no vale el producto lo que se comercializa en los supermercados. Entonces, acá tiene dos aristas. Una social para tratar de ayudar a la gente, que tengo amigos celíacos inclusive, y entregarle un producto de calidad al costo que vale. Y la otra es una inversión, esta es una inversión familiar, no hay créditos de ningún lado. Es simplemente una idea que apareció, un esfuerzo grande de la familia, mucha colaboración de mis empleados. Yo, aparte de esto, tengo o sea, yo fabrico las máquinas y tengo, como se llama, empleados que estamos haciendo junto a esto, y también un apoyo importante de la municipalidad, de la cooperativa también. O sea, he encontrado un apoyo que no lo tengo en otro lado. O sea, cuando me surgió algún inconveniente, yo tuve un respaldo en la municipalidad, en lo que es el lugar, ¿sí? Después de mucho tiempo, yo hace 10 años que estoy acá, pero después de 10 años, gracias a la gestión de Mariana González, Celeste Gigobaldi y demás, pudimos lograr darle forma legal para que yo pueda adquirir este lugar. Una vez que adquirimos este lugar, hace más o menos un año y monedas, empezamos la fabricación de las máquinas y la construcción del molino. O sea, era importante tener el lugar porque semejante inversión no se puede hacer en un lugar donde se alquila. Y como esto tiene que estar sí o sí registrado por la provincia para poder no solo vender en Córdoba, sino a nivel nacional y posiblemente internacional,
era necesario tener un lugar propio, que la inversión nos quede a nosotros. Jorge, ¿en qué punto están hoy de este camino, de este trayecto que han recorrido y cuánto le falta para poder empezar a funcionar? Y nosotros ya tenemos prácticamente el 95%. Las máquinas están todas, como se llama, colocadas, están instaladas, está la parte eléctrica, la cooperativa está haciendo la ampliación energética que necesitamos y faltan simplemente algunos retoques y presentar los papeles en Córdoba para conseguir el Registro Nacional de Establecimiento. Después ahí se verá, demora más o menos entre un mes y medio, en darnos la aprobación, que creo que como está todo no vamos a tener inconveniente, y ya después empezar a producir y habilitar ya los productos también. ¿Esto abre la puerta a nuevos puestos de trabajo también, en cierta forma? Sí, esto, la idea es que funcione a las 24 horas, de lunes a viernes, entonces nosotros vamos a tener por lo menos 4 turnos, vamos a necesitar también gente en la oficina, vamos a necesitar hacer un laboratorio, o sea que abre las expectativas para un montón de gente. Nosotros ya tenemos una bromatóloga que es de acá de Río Tercero, Antonella, que es la que se encarga de la certificación del producto. O sea, nosotros al trabajar con gente que tiene problemas tenemos que certificar el producto y es una cosa que no hay en la zona. Dentro de Córdoba desconozco, pero cerca no hay nada. O sea, es algo que inclusive va a dar que hablar de Río Tercero. Bueno, la esperanza y la expectativa de que bueno, todo esto esté en marcha y que ya puedan empezar a trabajar. Sí, por supuesto. O sea, la expectativa es muy grande y, o sea, también la parte, se hizo un estudio de mercado. O sea, esto no se hizo una inversión al tuntún para ver qué pasaba. Esto realmente se hizo un estudio y hay grandes expectativas. Por eso la idea es de trabajar las 24 horas y esto dar el primer paso. O sea, esto es grande porque la idea es ampliarlo. O sea, llegar a la exportación y llegar a todo tipo de producto que sea siempre sin TAC, o sea, que no tenga gluten. Y nosotros nuevamente para acompañarnos a ustedes como todos los viernes. Un programa de interés general. Viernes de 14:15:30, el martes pueden volver a verlo de 19:30 a 21 horas y los días miércoles de 16 a 17:30, y por supuesto por YouTube. Así que los queremos mucho, gracias y nos reencontramos el próximo programa. Chaucito, chau. En tiempos de distanciamiento seguimos estando cerca, reunimos a las familias en la mesa, accediendo a los temas de actualidad, noticia y entretenimiento. Hacemos posible que las amistades sigan forjándose, que los vínculos se afiancen y perduren en el tiempo. Apoyamos a las nuevas modalidades de educación para que los chicos sigan aprendiendo y para que los docentes estén cerca de sus estudiantes, brindando su conocimiento. Reunimos generaciones, desde los más grandes hasta los más pequeños, para que siga ese intercambio de vivencias, anécdotas e historias. Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. Lo hacemos posible. Hormigón Elaborado, un producto de alta calidad. Trabajamos con entrega en obra, con el mejor servicio de atención y entrega, cumpliendo con los requerimientos de cada obra. Contando con asistencia técnica permanente, ofrecemos hormigón elaborado para la construcción de cimientos, contrapisos, bases, tabiques, pavimento, cordones cunetas, veredas, etc.
el producto entregado cuenta con certificación de calidad. Hormigón Elaborado, un producto de alta calidad. Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. En crecimiento constante. Yo creo que siempre hay posibilidades de seguir soñando. Todas estas madres son muy trabajadoras. Qué lindo si pudiéramos realmente tener una entrada importante de este proyecto, como para que pudieran dejar a un lado ese trabajo más rudo y dedicarse por completo a esto. O sea, eso es seguir soñando. Es algo que a mí siempre soñé. Yo digo que siempre es un sueño cumplido, yo siempre se lo digo a Hilda. Lo que yo fui estudiando, lo que fui aprendiendo, no tengo estudios secundarios, pero lo que yo fui aprendiendo, hoy se me da. Siempre fue un sueño que fue quedando, y hoy se me está cumpliendo ese sueño de hacer lo que yo realmente me gusta. Nosotros tenemos una unión muy linda y a ella le queremos un montón. En mi vida fue lo mejor. Desde Local Noticias, ahora en diálogo telefónico con el médico Walter Badul, pediatra, pero además es especialista en toxicología. ¿Cómo estás, doctor? Flavia te saluda. Hola, Flavia, un gusto. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes y gracias porque siempre estás disponible para poder tocar estos temas que son bastante complejos para nuestro entender, que por supuesto tienen repercusión social grave, como ha sido lo que se dio a conocer en la jornada del día de hoy, ¿no? Este niño de 5 años que ha fallecido. Sus papás le habían suministrado pequeñas cantidades de dióxido de cloro. Y bueno, recientemente, hace muy poco tiempo, también una persona pública, una periodista, ha hecho alusión a que podía tomar el dióxido de cloro sin ningún problema, lo hizo en vivo, lo cual ahora se está analizando la muerte de este pequeño, si realmente tenía COVID o no tenía, si fue por la causa por la que falleció. Se ha armado un revuelo en la sociedad y un debate con respecto al dióxido de cloro. Doctor, como especialista, ¿qué nos podés decir? Exactamente. Bueno, ante todo, primero, yo creo que esto ayuda mucho a que tengamos precaución en todo sentido. Primero, nos vamos a dedicar a lo que es el COVID, que es una patología nueva, en la cual conceptualmente nosotros los profesionales vamos cambiando día a día porque es algo nuevo que que no tenemos una base científica óptima. Entonces, eso por un lado. Y segundo lugar, el tema de todos los tratamientos, los tratamientos alternativos y todo lo que no esté autorizado por el organismo que es la ANMAT, yo creo que tenemos que tener una precaución absoluta en el uso de, ¿sí? Cuando hablamos de algún tóxico, de una sustancia tóxica y el efecto que nos va a provocar en la salud, vamos a tener que cuidar muchas cosas. En primer lugar, qué dosis se consume, en qué forma la exposición, qué duración con el cuerpo tiene, si se interactúa con otra cosa o no, con otro tóxico o no, y de esa forma vamos a ver las reacciones colaterales que va a tener. Acá en este caso nos estamos refiriendo al dióxido de cloro. Sabemos que se presenta en dos formas, como gaseosa o como líquida, donde tenemos el ion clorito, ¿sí? Uh-huh. El ion clorito es el que estamos viendo con venta por la web o por vía, todo por lo que es no en forma autorizado por el ANMAT, donde vamos a tener que tener mucha precaución. Tiene un uso industrial,
se lo usa en algunas fábricas de papeles, textiles como blanqueadores. Sabemos que también tiene un uso para desinfección de algunos edificios. ¿Tiene un efecto antimicrobiano? Sí, por supuesto, pero estamos hablando de la relación con cosas inanimadas, no con cuerpos humanos. Claro, ¿de acuerdo? Claro. Porque sabemos y nos pueden decir, sí, se usa como con un efecto antimicrobiano para el lavado de fruta, sí, para algunas aves de corral también, en el uso de limpieza de edificios también se usa. Estamos hablando de concentraciones distintas que no entran al organismo. Esto, al entrar al organismo, Flavia, la problemática que tiene el ion clorito es que también se llama como suplemento mineral milagroso en algún momento, claro, en la forma de que se está comercializando en los sitios web, donde no hay una evidencia científica que avale o que garantice la seguridad y la eficacia en quien lo consume. Claro, claro. ¿De acuerdo? Pero además, y doctor, además, sí, falta todo una cuestión previa que roza ahí como el sentido común de decir quién lo provee, quién te lo da, para qué patología, el modo de tomarlo, todo eso carece este producto. O sea, ¿quién se animaría a tomar dióxido de cloro en dosis que desconoce la efectividad que tiene para la medicina? Y ahí entramos a un tema delicado que es la automedicación. Totalmente. Estamos acá en una problemática doble. Científicamente no tenemos un aval científico que no dé esta posibilidad de uso, por un lado. En lo que estamos estudiando y científicamente sabemos que se lo podemos encontrar en forma gaseosa en el aire, ¿sí? Y lo podemos encontrar en forma líquida, con el ion clorito, que es la forma en la cual se está comercializando acá. El clorito es muy reactivo, es un cáustico, y modifica lo que es el pH, modifica aún más el pH, que sería el medio interno de la parte gástrica, lo hablemos de esa forma para que la población lo entienda, claro, donde nos irá a provocar alteraciones a nivel o síntomas a nivel de distintos organismos, de distintos órganos. En la parte respiratoria nos va a provocar neumonía, nos va a provocar broncoespasmo, nos puede provocar una irritación en faringe, en laringe, una epiglotis, o sea, nos puede hacer un edema glotis. En la parte digestiva, desde síntomas mínimos, Flavia, como por ejemplo cuando tenemos alteraciones respiratorias con diarrea, náuseas, vómitos, pero también hemos visto que como es tan fuerte, es un cáustico, puede provocar una irritación esofágica importante y alteración de todo lo que es la mucosa digestiva. Claro. A nivel cardiovascular, a nivel renal, porque esto se metaboliza y se elimina a nivel renal, con la orina. Se ha visto a nivel sanguíneo que altera todo lo que es el hematidio, el glóbulo rojo, por el pH que tiene este dióxido. Entonces nos provoca una disminución, a pesar de que se quiere tratar de aumentar la oxigenación sanguínea, se disminuye la falta de oxígeno a nivel celular. Estamos hablando de el ion clorito, ¿no? Sí. No de otra presentación. Sí, 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 por supuesto. Entonces, es ahí donde tenemos que tener muchísima precaución. Bien. Hasta que el ANVAR, que es el organismo que regula todo lo que es la parte de medicación, no nos autorice, no tengamos estudios científicos que nos avalen, porque se hicieron algunos estudios de experimentación donde se han demostrado alteraciones genéticas con deformidades, con cáncer y demás. Bien. Hasta que no tengamos eso, yo creo que lo que tenemos que avalarnos para lo que es tratamiento COVID, prevención, hoy por hoy más que nunca el aislamiento social, el uso de tapaboca o de barbijo, el lavado de mano en forma permanente, no dejar los hábitos que nos hemos educado. Yo creo que esta etapa de pandemia nos ayudó a una educación sanitaria importante, que hemos tomado el hábito del lavado de manos, del lavado de cada vez que venimos del súper, que cada vez que venimos de la calle para ingresar al hogar, y lo que tenemos que preservar. Ese es el mensaje que creo que tenemos que dejar hoy por hoy. Bien. Doctor, ¿cómo es la situación con los niños en este tiempo con respecto a las consultas? Que, bueno, si no son estas consultas a nivel pediátrico de control rutinario, muchas se han dejado de realizar. Bueno, por ahí el temor a acudir a las clínicas, a los controles, a no estar en lugares donde posiblemente haya habido gente infectada. ¿Cuál es tu mirada como médico pediatra? Yo creo que todos los profesionales en forma muy responsable, Flavia, nos estamos adaptando. En el caso particular mío, yo dividí un solo día de control de chico sano para evitar el posible contagio de alguna patología.
esto nos está jugando a favor el tema que el no asistir los chicos a clase ha disminuido la patología prevalente que sabemos tener esta época. Uh-huh. Sí estamos viendo que están llegando todo lo que es la patología, que más que infecciosa es de cambio climático, que nos alteran la mecánica respiratoria. Llamemos laringitis, que es la tos de perro, la tos uh-huh. de foca, por lo cual llegan a consulta a la madrugada, la falta de aire con la mecánica alterada a nivel pulmonar, que nos hace un broncoespasmo, rinitis alérgica por el cambio estacional, pero ha disminuido muchísimo, Flavia, lo que es la consulta del resfrío, la patología respiratoria que solemos tener en esta época. Claro, claro, claro. Sí nos aumentó, y esto sí es un buen mensaje que podemos dar a la audición, es tener precaución con los accidentes del hogar, porque sí tenemos muchos accidentes de quemaduras, con los chicos que están jugando mientras los papás toman mate y con el agua, exacto, al termo, exacto. O también hemos visto un tiempo atrás el uso de alcohol en gel, y cuando empezó la época de frío, el acercamiento al fuego, sí tuvimos quemaduras por ese tema, por eso fomentamos lo que es lavado en mano en pediatría más que el alcohol en gel. Claro, claro, claro. Y alejar todo lo que son cosas cáusticas, elementos de limpieza, que lamentablemente se sigue la mala costumbre de colocar elementos de limpieza en botellas de gaseosa, donde habitualmente está una botella de una marca conocida en la mesa habitual del almuerzo o de la cena. No coloquemos en esos recipientes cosas cáusticas, hidrocarburos y todo ese tipo de productos. Claro. Porque sí, los chicos no saben distinguir, y cuando ven la botella que es de la gaseosa que se toma en coca en la mesa, ellos toman. Exacto. Y cuando toman ya tuvieron el cáustico, que puede ser un ácido, puede ser un álcali, un hidrocarburo. Esa problemática sí nos aumentó. Muy como bien. También los medicamentos de los papás o de los abuelos, no dejarlos al alcance de los chicos. Porque los chicos llevan a la boca todo lo que tienen cerca. Exacto. Entonces, bueno, sí tuvimos mucha alteración, mucha consulta por el accidente del hogar. Sí, tener en cuenta, ¿no?, que los niños están más tiempo en casa y a veces nos descuidamos en este sentido. Todo lo que abarca, ¿no?, lo que ha desatado el COVID, tanto en lo que aparece en el mercado como lo que sigue siendo un riesgo latente, la automedicación, bueno, cosas que no están avaladas por ADMAT, que dejemos muy en claro eso, por lo tanto no tiene posibilidades de ser utilizado o comercializado, y los riesgos en el hogar con los niños. Muy amplio tu mirada, y bueno, gracias por este tiempo, predispuesto siempre con Local Noticias, doctor. Por favor, si me permite, Flavia, sí, sí, sumemos a esto disminuir el uso de tecnología en los chicos. Exactamente, lo estuvimos abordando con profesionales de oftalmólogos y van directamente a ese punto, ¿no? Sí, exactamente. Con problemas no solamente oftalmológicos, sino con problemas en alteraciones en todo lo que es la parte mental, de salud y demás, psicología y toda esa parte que vemos mucha alteración hoy por hoy. Exacto. Fomentemos lo que es el ejercicio en la casa, la buena dieta, el consumo de mucho líquido, que es fundamental para el crecimiento de un chico. Muchísimas gracias por estas recomendaciones, doctor, como siempre. Por favor, un gusto, y saludo a la audiencia, Flavia. Muy bien, doctor Walter Badul, médico pediatra, pero especialista en toxicología, para abordar estos temas hoy con Local Noticias. Vamos a una pausa y ya venimos.
La solidaridad no es un sentimiento superficial. Es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, el bien de todos. Banco de Sangre de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. Donar sangre es salvar vidas todos los días. Asóciese. Colón 165, teléfono 411-113 o en la web cooperativa@riotel.com.ar. Banco de Sangre Solidario de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. Las 24 horas del día, los 365 días del año, salvando vidas. Alumnos del IPET que no dejan de sorprendernos. La 98 Rock ha venido trabajando muchísimo este tiempo, en tiempos de pandemia, en tiempos de aislamiento, en donde no se pueden encontrar en la escuela. Asimismo, los profes de música y otros profesores también los han acompañado para que puedan seguir activos y que la música sea lo que los pudiera unir. Han hecho un video y una canción ya con los Caligaris a la distancia. Hemos hablado con ellos de eso en otra oportunidad. Van subiendo todo a YouTube, así que los pueden seguir allí, suscribirse la 98 Rock y también los pueden buscar en redes sociales. Pero ahora son noticias porque han conseguido que Ciro de Los Piojos, Ciro de Ciro y los Persas, esté con ellos en un tema que se estrenó este fin de semana. Así que no queríamos dejar la oportunidad de charlar con ellos y saber cómo llegaron a ese contacto y mostrarles a ustedes, obviamente, un poquito de ese video.
Sí, la verdad que estamos muy contentos porque, bueno, hemos desarrollado este nuevo tema que se llama No Estás Solo, que es un cover de No Tan Solo de Los Piojos. Pero lo lindo es, digamos, es que lo invitamos a Ciro, Andrés Martínez, el cantante, bueno, ahora de Ciro y los Persas, y estamos muy contentos porque participó con la armónica y es más canto con nosotros. ¿Cómo fue llegar a él? ¿Cómo fue ese contacto? ¿Cómo fue ese camino? Y la verdad que fue insistir a través de las redes. Bueno, me habían pasado un par de supuestamente contactos, pero no, tuve éxito en la parte a través de Instagram, pude lograr contactarme con él. Y la verdad que muy buena predisposición. Fue muy difícil porque me dijo, recordámelo, bueno, un montón de... Pero llegamos y logramos la entrevista, sí, sí. Logramos el tema, sí, sí. Catril, ¿cómo fue ese camino? ¿Qué está significando la banda para vos en este tiempo? No, es algo hermoso. Es una sensación que poder compartir con todos ellos, más poder invitar a artistas, todo eso es hermoso. No te puedo describir como la sensación. León, bueno, ¿qué les gustaría? ¿A dónde más les gustaría llegar? ¿O con qué otra persona? ¿Con qué otro artista? ¿Otro tema? Y nos gustaría llegar a otro artista así del calibre de Ciro, aunque la verdad que estuvo muy bueno esto. Me dejó de lado a mí cuando me pudieron contactar y estoy muy feliz por el resultado, quedó muy bueno. Claudio, ¿cómo lo van haciendo ustedes también para sostener este tiempo de virtualidad? ¿Cómo se van comunicando con los chicos? ¿Cómo hacen para ensayar? Y la verdad que bueno, tenemos un grupo de WhatsApp y a través del grupo nos comunicamos. Ahí surgen las ideas, bueno, y armamos todo lo que podemos. Ensayar no se puede, pero bueno, sí se hace todo el trabajo a través de las redes, de contactarnos. Otra novedad también es que en el video también invitamos a Nahuel. Así que Nahuel toca el violín y tenemos también ese lujo de un artista local que compartió también y quedó muy bueno también la inclusión del violín en el tema. Está muy bueno, hablamos de educación en pandemia, porque digamos no está perdido, o sea, se puede educar y en ese contexto los invitamos a los alumnos que no están solos, que tienen todo el apoyo de los profesores y de la escuela en sí, y la escuela sigue, la escuela se mantiene por más que sea virtual. Esa es la idea y esa es la letra del tema. ¿El tema se puede escuchar por todas las plataformas? Sí, sí, ahora estamos casi, digamos, estrenando las plataformas de Instagram, de Facebook, de la banda, la 98 Rock, también tenemos Twitter, pero bueno, sí, está en YouTube, en el canal de YouTube, también tenemos un canal de YouTube, y lo buscan como No Estás Solo, bueno, estamos ahí con Ciro y con Nahuel. Muchísimas gracias, Jessica. No, gracias a ustedes siempre por colaborar y difundir la cultura local. Gracias. Hermosísimo, realmente una alegría para ellos y para todos nosotros que lo podemos compartir. Y ya saben, los pueden buscar en redes sociales y también escuchar todas estas canciones y muchas más que se vendrán en YouTube. Nos vamos ahora a visitar un emprendedor que hemos estado hoy por la mañana conociendo cómo nació todo esto, cómo pasó de ser empleado a crear su propio emprendimiento en herrería, de sumar en eso a sus hijos y de ir innovando en los diseños y en lo que van ofreciendo para los clientes. Estuvimos allí con Sergio Ortiz y su familia con su emprendimiento de herrería. Nosotros esto, bueno, comenzó como una necesidad laboral y bueno, fue cumpliéndose y bueno, ahora en este último tiempo tuvimos que alquilar un galpón para poder expandirnos un poco más, ¿no es cierto?, en lo que es lo nuestro, laboral. Y bueno, gracias a Dios nos está yendo muy bien y bueno, esperamos seguir así. ¿Cuáles son las especialidades que van encontrando también a ustedes? ¿Qué es lo que más les gusta hacer? Y nosotros hacemos de todo lo que es herrería, tinglado, galpones, rejas,
O sea, tratamos de solucionarle los inconvenientes a la gente. Nosotros, el rol nuestro, o sea, lo que queremos llegar nosotros es cualquier proyecto poder concretarlo y que cumpla la función y hacerlo como tiene que ser, ¿no es cierto? Es nuestro anhelo. La herrería entendía como, bueno, siempre como la protección de la reja o de los portones, pero hoy también dentro del hogar se usa un montón de productos que tienen que ver con un trabajo de herrería. Sí, 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 hay muchas cosas, hay muebles de industriales que se les llaman, que son muebles de hierro y madera, eso hemos hecho algunos, y bueno, estamos haciendo fogoneros, asadores, todas esas cosas que son complementos a la seguridad de una casa, ¿no es cierto? Pero sí, estamos tratando de innovar a la medida que podamos, ¿no es cierto? Y poder salir adelante con esto, que es nuestro sueño. ¿Cuántos años hace que vos te dedicás y que empezaste a trabajar el hierro? Y yo en realidad hace más o menos 20 años que estoy en el hierro. Y bueno, en este último 5 años nos hemos largado solo. Gracias a Dios tengo estoy acompañado por mis hijos, que también están en el mismo rubro. Y bueno, tratamos de salir adelante con esto y que es lo que nos gusta realmente. Nos gusta y bueno, tratamos de hacerlo como si fuera para nosotros cada trabajo que hacemos. ¿Cómo te encuentra la gente, el lugar, o se les puede contactar por alguna red social? Red social, sí, estamos en Instagram como Ortiz Herrería y estamos en el Facebook como Herrería Ortiz, es al revés. Pero sí, nos van a encontrar ahí subimos nosotros todos los trabajos que hacemos. Y tratamos de, bueno, comunicarlo y que la gente esté conforme con nuestro trabajo, que es lo primordial, ¿no es cierto? Esa es la idea nuestra y bueno, vamos a tratar de seguir adelante con esto, que está complicada la situación. Y bueno, vamos a tratar de tratamos de hacerlo mejor, que es lo que corresponde, ¿no es cierto? Muy bien, esta ha sido toda la información que hemos preparado para todos ustedes en esta jornada de martes, luego de un feriado de una ciudad muy movilizada al día de ayer, con muchas cuestiones, con el tema de los hisopados que van dando positivo y que va marcando también otros rumbos para lo que se esperaba para este martes, ¿no? La inauguración ya del trabajo para los gimnasios, que tendrá que esperar, los natatorios, y un panorama que la semana pasada era totalmente diferente, cómo va cambiando la información. Tenemos los datos del tiempo para ver cómo se comporta la temperatura. Se viene un frío, una masa de aire frío está previsto para el día de hoy. Así que mañana seguramente se queda y se instala el frío polar nuevamente. 21 la máxima para hoy, 5 la mínima. Para mañana miércoles 11 la mínima y 3 bajo cero. 11 la máxima y 3 bajo cero la mínima. Y para el jueves también muy frío, 14 la máxima, 3 bajo cero la mínima. Pasó, Bemi. No me dejes morir así. No me dejes caer en la trampa. Veo tu sombra contra la pared. ¿Dónde estoy? ¿A dónde es mi lugar? Paredón, me vienes a buscar. Tu venganza me alcanza, a ver si todo acaba aquí. No me dejes morir así. No me dejes caer en la trampa. Sé que ya de todo se ha dicho, que mi andar ya nos no vamos es igual. Con esta versión de Koino Yokan, estos chicos que la rompen en redes sociales, que son muy escuchados, así que los pueden buscar, son el recomendado de hoy. Pupilas lejanas, con ese tema tan lindo nos vamos hoy. Muy bien, nos despedimos, hasta mañana. Hasta mañana. Déjame salir de este encierro, no soy tu hombre ni tu verdad.